Casi 100 años sirviendo a Navarra, casi 100 años donde la ayuda, el auxilio y la vocación han sido pilares fundamentales en Policía Foral. Durante estos años hemos apostado por mejorar cada día nuestras actuaciones, nuestra forma de trabajar y nuestro servicio a la ciudadanía. Nuestra premisa es estar en la vanguardia de la seguridad pública y ser la policía de referencia en Navarra. Yo entré en Policía Foral en mayo de 1959. Encontré un cuerpo pues un tanto desfasado en todo. No teníamos nada, no teníamos elementos de trabajo, pero tenemos una gran voluntad para servir a la gente, que es lo fundamental. En eso hemos estado toda la vida. A día de hoy la presencia de Policía Foral en todo el territorio de Navarro es muy diferente a como era en sus inicios. Antes no había comisarías. Hoy en día Policía Foral cuenta con varias comisarías desplegadas por todo su territorio. Es por todo ello que se quiere conseguir un mejor servicio al ciudadano y una cercanía, además de un gran conocimiento de la zona. En definitiva, y aunque quede mucho trabajo por hacer, unidades que desplegar y potenciar, el objetivo es conseguir que el servicio ciudadano sea profesional y de calidad. La atención a las víctimas es uno de los pilares fundamentales en Policía Foral y además es una de las líneas clave en las que girará el Plan Estratégico 2024-2027. Creemos que la víctima tiene que tener un papel primordial y velar para que su seguridad y la atención que reciba sean de calidad. Siempre lo ha sido, pero queremos que en un futuro tome mayor presencia. Al fin y al cabo, en Policía Foral nuestra prioridad es atender a las víctimas y acompañarlas en todo el proceso, brindándoles un trato próximo y personal. Recientemente, la Policía Foral detuvo a un hombre de 40 años al que se acusaba de disparar con un rifle al vehículo en el que circulaba su expareja. La bala impactó en el marco de la puerta del coche a poca distancia de la cabeza de la mujer. En Policía Foral nos tomamos muy en serio a la víctima, por eso con Ainsane, pues lo que parecía en un inicio algo fortuito, que podía ser un accidente de caza, por la actuación rápida de Policía Foral y tomarnos en serio a la víctima, pues se convirtió en un intento de asesinato, una investigación que llevó muchos meses y que ha culminado en una sentencia de culpabilidad de los autores. El trato que tuve con la Policía Foral fue muy buena. La atención fue muy rápida y pues por suerte estoy viva. Encontré una profesional que hizo el trabajo muy rápido, ¿no? Me siento muy arropada y acompañada por la Policía Foral. Gracias a la labor de la Policía Foral, hoy estoy aquí y agradecida. La resolución de problemas es otro de los pilares clave en los que se fundamenta el futuro de Policía Foral. La prevención y el anticiparse a las dificultades es esencial. Por eso, apostamos por gestionar la información de interés policial con excelencia y exactitud. Muchas veces con gestionar las patrullas de manera eficaz y estar en puntos estratégicos es suficiente. A veces la prevención no es posible, pero en Policía Foral tenemos la capacidad de actuación y de respuesta inmediata a los problemas. Al fin y al cabo hay que ser operativos y dar un servicio bueno y rápido. La verdad es que la colaboración y apoyo de Policía Foral con todo el personal sanitario, como por ejemplo en intervenciones en crisis con pacientes psiquiátricos, son de gran ayuda. Cuando recurrimos a Policía Foral, acuden en cuanto pueden con urgencia y su presencia siempre nos aporta tranquilidad, garantizando la seguridad al paciente como al personal. Policía Foral, desde sus inicios en 1928 como policía de carreteras, siempre ha tenido en su ADN la vigilancia del tráfico. Afrontamos esta nueva etapa con gran ilusión y con el objetivo de ayudar a todas las personas que circulan por los miles de kilómetros de nuestras carreteras. Ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía ha sido y será la mayor motivación de Policía Foral. Foru Zangoiak, beti, trafikoa, izandu beredenean, bere ADN. La innovación y la modernización son pilares clave en el futuro de Policía Foral. Disponemos de tecnología moderna que favorece la prestación de un servicio de calidad. Desde la Brigada de Desarrollo Tecnológico estamos inmersos en el reto de conseguir que Policía Foral se adapte a las necesidades creadas con las nuevas tecnologías, trabajando en un proyecto de movilidad que responda a las necesidades operativas, investigativas y de estadística que todo cuerpo policial precisa. Las personas son una de las prioridades en Policía Foral. Apostamos por ellas y por su talento. La apuesta de Policía Foral es muy clara. Se busca el talento y además se potencia la mejora continua para conseguir un desarrollo personal y profesional. El objetivo de esta apuesta es muy claro: mejorar como persona y como profesional. Y esto aporta mucho valor tanto a la Policía Foral
como organización, como al servicio que presto. En Policía Foral he encontrado una profesión que me apasiona y que además me permite compatibilizarla con mi preparación como deportista de alto nivel. Estoy muy agradecida tanto a Policía Foral como a mis compañeros y compañeras por darme la oportunidad de crecer como profesional. Espero poder llevar el nombre de Policía Foral hasta los Juegos Olímpicos de este año para los que actualmente estoy clasificada. En la actualidad, la plantilla de Policía Foral está compuesta por 1.148 personas, con un notable crecimiento de la presencia de la mujer. Durante el año 2023, la actividad y presencia de Policía Foral también incrementó respecto a años anteriores. Por ejemplo, se recibieron más de 117.000 llamadas, lo que supone una media de 320 atenciones diarias a requerimiento de la ciudadanía. En definitiva, 2024 se presenta lleno de proyectos y desafíos en materia de seguridad pública y de servicio. Sin duda, Policía Foral responderá con la misma ilusión y profesionalidad que lleva demostrando desde sus inicios en coordinación con el resto de policías que operan en nuestra comunidad. Policía Foral, contigo, a tu servicio. Foruzaingoa, zurekin, zure zerbitzura. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.